Y otro caso que está dando también muchísimo que hablar, muchas expectativas, es la muerte del niño Edward, este pequeño de 3 años de edad, que el domingo sufre una fractura de brazo. Y fíjese que esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy con Leobardo, esta desatención, esta negligencia en instituciones, en este caso, en el caso de Leobardo, la escuela Albert Bandura. Pero en el caso del niño Edward, él sufre una fractura, lo traslada a su familia a la Clínica del Valle. Le voy a detallar rápidamente, llega en la tarde, a las 9 de la noche lo intervienen quirúrgicamente. A las 4 de la madrugada del día lunes no le habían dado información a la familia. Ante tanta insistencia les dicen que el niño no había reaccionado de la anestesia y que no tenían el instrumental para reanimarlo. La familia decide trasladarlo al Hospital de la Niñez, no se lo reciben. Regresa a la ciudad de Oaxaca y termina internándolo en el Hospital San Lucas, en donde pues ya lo reciben muy mal. Ahí muere este pequeño niño Edward de 3 años de edad. Hablamos con el vicefiscal de la zona centro para enterarnos, para actualizarnos sobre esta investigación. Y esto es lo que nos dice el vicefiscal. Hace algunos instantes tuvimos oportunidad de platicar con él. Escúchelo, por favor. Es muy importante lo que nos dice esta autoridad en torno a esta muerte por presunta negligencia médica. Agradezco este día al vicefiscal de la zona centro, Alejandro Magno González Antonio, haber tomado la llamada a Espacio Ciudadano para actualizar el caso del niño Edward, este pequeñito que murió en un hospital de la ciudad de Oaxaca y en el que sus padres han denunciado presunta negligencia médica. Vicefiscal, muy buenos días, muy buenas tardes. Por favor, ¿podría actualizarnos los datos, la investigación? ¿Cómo va en torno a este caso del niño Edward? Sí, buenas tardes, Antonio. Estamos trabajando en la investigación. Hay algunos datos que no puedo hacerlos públicos, pero puedo comentarles que efectivamente se inició una carpeta de investigación por este asunto, por la posible comisión del delito de negligencia médica, como resultado la muerte del menor. Y estamos recabando datos, estamos recabando información. Hemos recibido, por supuesto, las declaraciones de los propios padres y algunos familiares, información de los hospitales en los que estuvo el menor ese día, y por ahí contamos con algunos videos y también con información que están dándonos pues, como resultado de la necropsia los peritos correspondientes, y en espera incluso todavía de algunos otros exámenes periciales que se han hecho en estas horas, ¿no?, siguientes al evento. Vicefiscal, ¿se sabe cuál fue la causa de la muerte de este pequeño? Sí conocemos la causa ya de la muerte, aunque tenemos que relacionar esta, digamos, al resultado de la necropsia, que es la que nos da inicialmente la causa de la muerte, con algunos otros exámenes periciales que estamos todavía pendientes de tener los resultados, por lo que, digamos, no me gustaría públicamente todavía comentar a ciencia cierta los resultados que nos está arrojando, digamos, ahorita los datos, porque tenemos que verificar a partir de los resultados de la necropsia también algunos otros resultados que estamos esperando periciales. Entendemos perfectamente que este asunto se debe de manejar con la mayor secrecía posible. No queremos interrumpir y ni tampoco obstaculizar el trabajo que están realizando ustedes de manera profesional, vicefiscal. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía en torno a ese tipo de situaciones que se nos han dado? En el mes pasado tuvimos también una denuncia de una persona que también acusa presunta negligencia en la muerte de su hija. Sí, bueno, que de entrada denunciar, estamos nosotros trabajando en las investigaciones, ese tipo de delitos por las cuestiones técnicas que implica la investigación, digamos, es compleja, no es una situación que podamos determinar a partir de una testimonial, vamos, o de una declaración o en la propia denuncia. Requerimos, además de esta información, que por supuesto es importante, se requiere también de exámenes médicos, de exámenes periciales muy técnicos, algunos de ellos incluso que requieren tiempo, ¿no?, para que se puedan complementar. ¿Por qué? Porque la idea es esclarecer efectivamente qué es lo que ocurrió,
cuál es el evento para confirmar que hubo efectivamente la comisión de un delito, en este caso la negligencia, evidentemente poder determinar específicamente quién o quiénes son los responsables, ¿no?, de este delito en caso de que exista, y por supuesto para poder en todo caso ya proceder en contra, ¿no? Bien, en el caso del niño Edward, ¿podemos asegurar que las investigaciones van por buen camino? Van por buen camino, hemos obtenido datos muy rápido, el hecho también de que se haya denunciado de manera inmediata y por supuesto la comunicación que hemos tenido con los familiares y pues la reacción inmediata, incluso en los propios hospitales, el apoyo respecto a la información que se les ha requerido ha sido también muy pronta. Hemos podido rápidamente avanzar con la investigación. Tenemos por supuesto también ya el resultado de la necropsia que se hace al cuerpo del niño, pero además de esto hay algunos otros exámenes que ya se han hecho pero cuyos resultados estamos pendientes todavía de recibir, en virtud de lo que comentaba, que son temas muy técnicos que sí requieren para tener el resultado que se requiere de algunos días. Entonces estamos trabajando. La instrucción del fiscal general es que esta investigación tiene que ser muy, muy, muy rápida y que tenemos que esclarecer los hechos, y en caso de confirmar que hay la comisión de un delito, identificar quién o quiénes son los responsables de haberlo cometido, proceder de manera inmediata. Alejandro Magno González Antonio, vicefiscal de la zona centro, le agradezco bastante el haber platicado con nosotros, el actualizarnos esta información. ¿Hay algo más que usted quiera agregarnos? Sí, no, nada más que pues que confiemos en las instituciones, en este caso en la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado personalmente ha estado muy pendiente de esta, como en todas las investigaciones, pero particularmente en temas de esta relevancia, pues estamos con todo el recurso humano y científico, en este caso con la que cuenta la fiscalía, para poder esclarecer con mucha mucha claridad los hechos y proceder en caso de que confirmemos que haya delito y quiénes son los responsables. Alejandro Magno González Antonio, vicefiscal de la zona centro, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Y permítame decirle, mientras echamos esta entrevista, también platicando con Leobardo Cueto López, veo que ganan las emociones por muchas cuestiones, la impotencia sobre todo, el saber que su hija estuvo en riesgo, el saber que estas personas del Instituto Albert Bandura toman a la ligera este tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de los niños. ¿Qué están esperando? Un asunto mayor, un asunto realmente grave para poder actuar, para empezar a aplicar protocolos. Esto no puede estar pasando ni en esta institución ni en ninguna otra, sea pública o privada. Leobardo Cueto López, estamos a punto de concluir el programa. Nuevamente agradecido con el espacio, y si tú me lo permites brevemente, quisiera hacer algunas precisiones. Las precisiones van en este sentido. ¿Cuál es el objetivo de que yo trate de promover o que salga a la luz esto? La institución y el Comité de Padres de Familia lo minimizaron y lo llevaron hacia abajo. Creo que era deber de que todos los padres de familia de la institución supieran lo que pasaba, no con el asunto mío, sino con el asunto de todo un grupo. Entiendo que muchos tienen cosas que hacer y muchos están acostumbrados a que estamos en una sociedad donde no pasa nada. Es atinado tu comentario cuando vemos cuánta tragedia ha pasado por negligencia. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase para poder tomar acciones? Yo quiero ser preciso en esto. Yo no estoy pidiendo absolutamente nada, que me devuelvan colegiaturas, que me den una disculpa pública, no. Mi único objetivo es prevenir a los demás padres de familia y que estén más al pendiente de sus hijos dentro de esa institución, porque hay que aclarar algo. Estoy hablando del Instituto Albert Bandura, una escuela particular, no de todas. Claro. Yo estoy hablando de lo que me toca, de lo que me está tocando vivir, como tú lo dices, con esa impotencia, con ese dolor, porque los que ya no somos hijos de, somos papás de, comprenderán que ahí es el dolor verdadero de un padre, de una madre, de una familia completa. ¿Yo qué es lo que quiero? Que las autoridades vayan y hagan las investigaciones pertinentes para sancionar, para regular y para normar a esa escuela particular. Porque ella, la contadora, decía, no pasa nada porque no hay pruebas, porque pueden ser chismes. Entonces, eso a mí me preocupa mucho porque habla de que están acostumbrados a hacerlo. Yo quiero ser preciso en eso. Yo lo que quiero
es prevenir y que salga a la luz pública el actuar de ese instituto y que las autoridades, con el debido respeto, yo hago un llamado respetuoso y al mismo tiempo enérgico para que me apoyen a investigar qué fue lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo y sobre todo que revisen la oferta educativa, la oferta de infraestructura y que verdaderamente, si es posible, que también pudiéramos hablar con la gente del Comité de Padres de Familia a nivel estatal y a lo mejor es necesario implementar cursos y se le diga a los que nos representan cuál es la verdadera función y no ser solamente las personas que van a validar lo que la institución diga. Sentido común le llamo yo, y además eso es algo muy artero, y me atrevo a decir cobarde por parte de algunas personas que quieren tapar el sol con un dedo. Yo comentaba contigo, amigo, que es difícil tener un diálogo. No hay que discutir nada, porque discutir obliga necesariamente a un perdedor y a un ganador. Tenemos que dialogar, y en ese diálogo, pues es difícil dialogar con una persona que miente y que además se cree sus mentiras. O sea, lo que tú viste que estaban haciendo en la escuela no es cierto. Entonces sí es preocupante. Entonces yo tenía el deber y la obligación de padre, con el apoyo de mi familia, de sacar a mi hija de esa institución y buscar otra, porque insisto, eso fue lo que me tocó en el Aldo Bandura, no con todas las instituciones privadas. Yo agradezco tu espacio y ojalá esto sirva. Yo no me voy a cansar, yo hoy empiezo nuevamente a caminar para ver de manera legal, transparente y honesta, quién me apoya en este proceso. Yo no lo voy a dejar aquí, yo lo voy a continuar para que las investigaciones digan algo. A lo conducente, amigo Ilescas, a lo conducente. No estoy pidiendo absolutamente nada fuera de lo normal. Quiero que se sancionen, atención a los hechos, y para eso hay pruebas. Pues déjame decirte, Leobardo Cueto López, que no estás solo. Espacio Ciudadano va a estar a tu disposición las veces que tú consideres necesario levantar la voz, hacer el llamado a los padres de familia para que sean más vigilantes de este tipo de instituciones. Es una lástima que la educación se haya convertido en un negocio, es una lástima que los comités de padres de familia, no todos, muchos de ellos sí, sean parte de esa comparsa de los sistemas educativos que solamente buscan el lucro y el beneficio económico, pero también es condenable y lamentable que aquellos que no tienen la razón la asuman y la tomen como tal, haciéndole creer a los demás que están actuando de manera correcta, como ha sucedido en este caso con el Instituto Albert Bandura. Leobardo Cueto López, un gusto platicar contigo. Esperamos que esto no quede aquí. Te prometemos darle seguimiento a este caso. Y las veces que sea necesario, cuenta con Espacio Ciudadano. Le agradezco mucho, amigo. No te levantes, Leobardo Cueto. Vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias, auditorio, por el favor de su atención. Lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos aquí en punto de las 11:30 horas de la mañana. El próximo viernes tenemos al presidente de la Junta de Arbitraje Médico. Vamos a estar platicando de este tema del niño Edward, la muerte del niño Edward, y muchos otros que están por ahí pendientes. ¿Cómo está actuando esta instancia ante los reclamos ciudadanos? Ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Leobardo. Auditorio, gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión, Canal 071 de Easy. Hasta entonces. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628.